antes de continuar, queremos hacer un reconocimiento a quienes con su presencia le dan sentido a nuestro trabajo. A ustedes, el público. Porque no puede existir espectáculo sin público. Espectáculo sin público. Esta noche nosotros tendremos solamente un ojo meneado. Un homenajeado. El público. Nuestra gratitud empieza desde que vemos a la gente acudir a comprar sus taquitos en la bolita. Sus bolitas en el taquillo. Sus boletos en la taquilla. ¿Y qué decir de esa gente cariñosa que siempre tiene hacia nosotros un elogio normalmente inmerecido? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es subir al escenario y al ser visto escuchar a alguien del público gritar: ¡Ay! ¡Qué genitales! ¡Qué genitales! ¡Oh, qué geniales! Bueno, a nosotros nunca nos han dicho eso, ¿no? Ni lo uno, amigo. Además, el público siempre es fiel. Acude a ver y a disfrutar a su artista. No importa si es tarde o si se atormenta una vecina. Nosotros estaremos al pie del cañón, aunque nos sintamos cansados o estemos con un hombre atrás. Con un hambre atroz. Porque entre ustedes y nosotros existe un trato de lealtad que todos conocemos bien. Estoy seguro que ninguno se acercará y me preguntará: ¿me retrata el Tito? Pajarita, pajarita, pajarita. ¿Me repite el trato? Alguna vez el crítico de espectáculos Augusto Fuentes dijo de nosotros lo siguiente: Radiopatías empezó su carrera desde muy atrás y continúa atrás. Ah, continúa atrás. ¿Qué coi pico? Paca, paca, peca, paca, pico, paca. Poco a poco han ganado un lugarcito. Ahora que ha pasado los años y nos sentimos tan contentos con nuestra veterinaria, con nuestra veteranía, solo queremos pedirles un perdón, pedirles un favor. Sigan apoyando nuestro trabajo y muchas gracias por recibirnos siempre con una gran nalga. Una gran algarabía. ¡Gracias!